Cordial saludo estudiantes y padres de familia. La actividad para el día de hoy, como actividad de refuerzo y profundización, de igual manera, se inicia con la observación y el análisis de una situación problemática que dice de la siguiente manera. Amelia ha ahorrado un dinero que reunió de su fiesta de cumpleaños y de lo que le daban para comprar en la tienda escolar. Para ello, tiene varias monederas y en cada una deposita monedas de un valor común, o es decir, de un mismo valor. A continuación se muestra lo que Amelia ha ahorrado. Vamos a ver inicialmente la gráfica. Vemos a Amelia muy sonriente depositando las monedas del mismo valor en cada una de las monederas. Entonces acá al frente están las diferentes monederas, en la monedera número 1, la monedera número 2, la monedera número 3 y para el caso 4 es una billetera. Las preguntas dicen de la siguiente manera, hago la siguiente averiguación. ¿Cuánto dinero ha ahorrado en cada una de las carteras o monederas? Vamos a ver. En la monedera número 1 vemos que ha ahorrado monedas de 100. Esto equivaldría a la cantidad de 600 pesos. En la monedera número 2, vemos que ella depositó monedas de 500. Y esto equivaldría a la cantidad de 10 monedas de 500 que nos dan un total de 5.000 pesos. En la monedera número 3 ha depositado monedas de 1.000 para un valor total de 6.000 pesos. Y en la billetera ahorró billetes de 10.000 y esto nos daría una cantidad de 40.000 pesos. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué cantidades iguales hay en cada una de las monederas? Bueno, entonces miremos aquí cuál es la cantidad igual que aparece en esta monedera. Es la cantidad de 100. En esta, en la monedera número 2, la cantidad igual es la de 500. En la monedera número 3, la cantidad igual es la del 1000. Y para la billetera, la cantidad igual que aparece es la de 10.000. Dice la otra pregunta, ¿qué operación matemática me puede ayudar para averiguar de manera rápida cuánto dinero hay en cada una de las monederas? Como ya establecí que son cantidades iguales las que hay en cada una de las monederas, entonces, ¿qué operación puedo realizar? ¿Qué operación me dice que cuando se presentan cantidades iguales puedo operar de esa manera? Muy bien, a través de la multiplicación, porque me encuentro con cantidades iguales. En la operación planteada, ¿qué puedo observar como situación común que se presenta? Bueno, hay una situación común, bueno, o podríamos decir que hay varias situaciones comunes, pero hay una que nos lleva a la explicación del tema que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál sería el número que se presenta en cada una de las cuatro situaciones? Un valor numérico. No podríamos decir que el cero, porque el cero no tiene valor. Pero hay un valor numérico que sí aparece en todas las situaciones. ¿Cuál sería ese valor? En este caso, aquí hay monedas de 100, aquí está 10 veces el 500, aquí están las monedas de 1000 y aquí están los billetes de 10.000. ¿Cuál valor numérico encuentro en común aquí? Pensemos a ver. Muy bien, es el 1. El 1
que en el, para el caso número 1 estaría acompañado con dos ceros. Para el caso número 2, que serían 10 monedas de 500, sería el 1 acompañado de un cero. Para el caso número 3, que son monedas de 1000, el 1 lo acompañan tres ceros. Para el caso de la billetera, al 1, aquí aparece un solo cero, pero como son billetes de 10.000 y el número 10.000 está acompañado por 4 ceros. Entonces, cuando nos encontramos ante esa situación, el 1 acompañado de una cantidad determinada de ceros, lo expresamos matemáticamente como la unidad seguida de ceros. Se expresa matemáticamente como la unidad seguida de ceros. Y tenemos aquí, para dar respuesta a la anterior situación problemática, se establece lo siguiente. En el grupo 1 hay 6 monedas de 100. Y la multiplicación la expresaríamos 6 por 100. Vemos que la unidad aquí está acompañada por dos ceros. Y dice el enunciado, para multiplicar un número por 100, se agrega dos ceros a la derecha del otro factor. Otra manera de explicar la situación sería, se escribe el mismo factor, para este caso el 6, y se agrega la cantidad de ceros que presenta la unidad. 6 por 100 es igual a 600. Como el 100 presenta dos ceros, se escribe el mismo 100 y la cantidad de ceros que presenta la unidad. Para el grupo 2 hay 10 monedas de 500. Dice, para multiplicar un número por 10, se agrega un 0 a la derecha del otro factor. Y otra manera de explicar la situación sería, se escribe el mismo factor, para este caso el 500, y se agrega la cantidad de ceros que presenta la unidad. 10 por 500. Entonces escribiríamos el mismo 500, pero le agregamos el 0 que presenta la unidad y nos daría como resultado 5.000. Para el grupo 3 dice, hay 6 monedas de 1.000. La situación multiplicativa sería 6 por 1.000. Dice, para multiplicar un número por 1.000 se agregan 3 ceros a la derecha del otro factor. Otra manera de explicar la situación sería, se escribe el mismo factor, para este caso el 6, y se agrega la cantidad de ceros que presenta la unidad. 6 por 1000 igual a 6000. 3 ceros que tiene el 1000 se le agregan al 6 y nos daría 6000. Para el grupo 4 hay 4 billetes de 10.000. Miren, como podemos observar aquí, el 10.000 está acompañado de 4. El 10.000, en el 10.000, la unidad está acompañada de 4 ceros. Quedaría explicado 4 por 10.000. Y la explicación sería, para multiplicar un número por 10.000, se agrega 4 ceros a la derecha del otro factor. Otra manera de explicar la situación sería, se escribe el mismo factor, para este caso el 4, y se agrega la cantidad de ceros que presenta la unidad. 4 por 10.000, miren, 4 ceros, nos da 40.000. Bueno, ahora en el cuaderno, con la fecha septiembre 3 de 2020, escribimos como título, multiplicación por la unidad seguida de ceros. Y dice el enunciado. Cuando necesitamos multiplicar un número por la unidad seguida de ceros, agregamos a la derecha de dicho número tantos ceros como ceros acompañen a la unidad. Para este caso, 8 por 10, ¿cuánto nos daría? Bueno, creo que eso lo podemos resolver. 8 por 1000. 8 por 100, acá, 8 por 100. 8 por 1000. 8 por 10.000, 8 por 100.000, 8 por 1.000.000. Es muy importante tener en cuenta la cantidad de ceros que presenta la unidad.
la cantidad de ceros. Actividad en clase para imprimir. Aquí tenemos la actividad en clase donde ustedes pueden imprimir el documento y vamos a ir desarrollándola. Dice, primero, aplica y primera opción. Relaciona cada multiplicación con la respuesta correcta. 87 por 1000. ¿Cuánto nos daría 87 por 1000? En este caso, ¿cuántos ceros tiene la unidad? Entonces nos daría 87.000. 482 por 100. ¿Cuál sería de estas opciones? Nomás es mirar cuántos ceros tiene la unidad y agregárselos al 482. En este caso sería 48.200. 3.425 por 10. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? Entonces, miremos. 34.250. 3.425 por 100. Muy bien, nomás es que miremos cuántos ceros tiene la y nos daría 342.500, 284 por 10, nos quedaría 2.840. 78 por 1000 nos quedaría 2.000. De esta manera tenemos ya la relación hecha. Analiza, dice, deduce la cantidad por la que se multiplicó cada número. 1.345 para que nos dé 134.500, ¿por cuánto lo multiplicamos? A ver. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Sería por 100. ¿1.302 por cuánto lo multiplicamos para que nos dé 13.020. ¿Por cuánto hacemos esa multiplicación? Por 10. Muy bien. Por 10. ¿200 por cuánto lo multiplicamos para que nos dé 20.000? Nos queda por 200 para que nos diera la cantidad de 20.000. Por
por 100. 450 para que nos diera 450.000. ¿Por cuánto lo multiplicamos al 450? Por 1.000. Para que nos dé 450.000. Bueno, dice aquí. Tercero, escribe la multiplicación correspondiente y responde cada pregunta. ¿Cuánto dinero reúne una persona que tiene 12 billetes de 1.000? Entonces, ¿qué multiplicación planteamos? Sería, ¿qué multiplicación planteamos? Perdón. Sí, muy bien. Plantearíamos doce por 1.000. ¿Y esto cuánto nos da? Doce mil. Acá, si una década equivale a 10 años, ¿cuántos años hay en 6 décadas? ¿Qué multiplicación planteamos aquí? Una década equivale a 10 años. Entonces, plantearíamos 10, que son 10 años, por 6, por 6 décadas. ¿Esto cuánto nos da? Igual a 60. Un siglo corresponde a 100 años. Un siglo corresponde a 100 años. ¿Cuántos años transcurren en 19 siglos? ¿Qué multiplicación planteamos? Cien años por 19. ¿Esto cuánto nos da? 19, y le agregamos los dos ceros del 100. Nos daría 1.900 años. Hay en 19 siglos. Vamos con esta parte. Dice, resuelve. Cada paquete contiene una decena de caramelos. Si hay 15 paquetes, ¿a cuántos niños se les puede regalar un caramelo? Vamos a plantearlo a partir de la multiplicación. Dice allí que cada paquete contiene una decena. Nosotros ya sabemos que una decena, en una decena hay 10. ¿Sí? Pero
Son 15 paquetes. Entonces sería 10 por 10 que contiene la decena por los 15 paquetes. ¿Esto es igual a cuánto? El 15 más el 0 de la unidad sería igual a 150. La respuesta sería, ¿a cuántos niños se les puede dar un caramelo? A 150 niños. Con esta operación ya lo podemos responder. Se organizan 45 filas de 10 niños cada una. 45 filas de 10 niños cada una. ¿Cuántos niños hay en total? Bueno, también lo planteamos desde la multiplicación. Son 45 filas. Por 10 niños que hay en cada fila. ¿Esto a cuánto es? ¿A cuántos niños equivale? ¿O cuántos niños hay en total? 45 por 10. 45 y el 0 de la unidad serían 450 niños. La respuesta es 450 niños. Observa las figuras, el punto 6 dice, observa las figuras y responde. Aquí tenemos 4 libros. Son redmas de hojas. Y en cada redma hay 1000 hojas. ¿Cuántas hojas hay en total? ¿Cuántas hojas? Son redmas de papel. Y en cada redma hay 1000 hojas. A ver, desde la multiplicación serían 4 redmas de papel por 1000 hojas que hay en cada una. Pongámosle el punto al 1000. Esto sería igual a 4000. Bueno, aquí, ¿cuántos dulces hay? Vamos a ver cuántos dulces hay en cada paquete. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dulces para este paquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son paquetes de 10. ¿Cuántos paquetes hay? 1, 2, 3, 4. 4 por 10. Ahí les dejo para que ustedes lo hagan. Ustedes solitos en casa y den respuesta. Bueno, estudiantes y padres de familia, este es el video para la clase de hoy que nos muestra cómo cuando se nos presenta la unidad seguida de ceros en una multiplicación, colocamos el mismo factor y tantos ceros como tenga la unidad. Bueno, espero sea de buen provecho esta clase para todos. Hasta una próxima oportunidad.